¡Wow! ¡It's such a surprise! La verdad es que no me lo esperaba para nada. No. ¿Me puedo comer ese último pan? Ay, Vivi, de verdad, ¿no tienes llenadera? Tienes todo para ti. Pero si no he comido nada desde ayer. ¿No has comido nada? Lo que nos faltaba. Que además de ser egoísta, seas una anoréxica. Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Mira, jumento. Si no ha comido nada es porque ya no tenemos que comer. No tenemos ni para frijoles, Ludovico. ¿Qué no piensas regresar a trabajar? Negativo, pareja. Después de haber vivido 4 años en la isla desierta... ¿Qué más viene a Cancún? Y después de haber conocido los placeres de la vida, ya no podía volver a trabajar nunca más. Ay, entonces esa es tu última palabra, lombriz. No piensas trabajar ni traer dinero. ¿Dinero? ¿Quién lo necesita? Pues yo... Yo no me quiero perder el concierto de Peluchente Fernández y los boletos están carísimos. ¿Peluchente Fernández? Sí. ¿En Ciudad Peluche? A ver, trae acá. A ver los precios. Ladrones. ¿Caros están los boletos? ¿Eh? Ah, no, es que estaba leyendo la nota roja sobre unos asaltantes. Pero ahora sí, déjale lo de... ¡Qué ladrones! ¿Sí están caros los boletos? ¿Eh? Ah, no sé, es que sigo con lo de los asaltantes. Es que son unos verdaderos pillos. Ay, sí, los asaltantes son de lo peor. Ay, Vivi, ¿quién está hablando de asaltantes? Yo me refiero a los boletos. Mira, localidades para ver a Peluchente Fernández desde 4,000 pelucholares. Ladrones. Vaya. Pues parece que si alguien quiere ir a ese concierto, pues ese alguien va a tener que ponerse a trabajar. No necesariamente, Federica. Antes de ponerse a trabajar, alguien tiene un plan para conseguir dinero. Cuando decimos alguien, nos estamos refiriendo a mí, ¿verdad? ¿Cuál es tu plan para conseguir dinero, pa? Pues no puedo decirles porque se ceba, pero sí puedo decirles que es un plan sumamente ingenioso. ¿Quieres que te dé 4,000 pelucholares a cambio de que me dejes romperte un dedo a martillazos? Sí. Entonces, ¿coges cuál? Lo siento, Ludovico, pero tendría que estar loco para aceptar eso. ¿Por qué? ¿Te parece demasiado violento? No. ¿Demasiado caro? Si acaso, te daría unos 300 pelucholares. Flavio, como mi amigo que eres, es tu deber ayudarme y evitarme la vergüenza de regresar a trabajar. Así es que no pienso irme de aquí hasta que me hagas un préstamo. A ver, Flavio, ¿qué significa eso de que me saques empujones? Conmigo no te andes con indirectas, ¿eh? ¿Me vas a prestar o no?
A ver, ¿qué traje va a querer que le prepare para ir a trabajar? ¿El amarillo o el naranja? Ninguno de los dos. En todo caso, el azul, que me hace ver más delgado. ¡Yes! ¿Cómo que ya no tengo mi trabajo? ¿Y qué quería, Peluche? ¿Que lo esperáramos eternamente? No, claro que no. Nomás 4 años. ¡Imposible! ¡Conoce nuestro lema! ¡Nunca se espera 4 años a nadie! ¡Pero yo estuve en una isla desierta! ¿Qué pasa, Ludovico? ¿Le molesta mi decisión? Pues sí. Es que nunca había sido tan humillado, don Camerino. Ah, ¿no? ¿Y en la fiesta de fin de año? ¡Cómo que me robé unos cubiertos! No porque la mamá de Ludovico haya estado en la cárcel y le hayan pegado una infección. Porque le pegaron una infección. ¿Y cómo no? Si la vieja era bien casquivana. No por eso me van a echar la culpa a mí de que yo me robé los cubiertos. Ay, es que esa vieja era una perdida. ¿De qué era golfa? Era bien golfa. Así es que a mí no me van a levantar falsos. Ludovico, Ludovico, vámonos. Uy, los cubiertos se me han de haber quedado pegados. Pegados. ¡Ándale! ¡Órale! Ok, ok. Sí he sido muy humillado en aquella ocasión, por ejemplo. Pero, por favor, no me dejes sin trabajo. ¿De veras? Ay, yo que pensaba que odiaba su trabajo. Y pensaba bien. Pero es que quiero ahorrar para el concierto de Peluchente Fernández. Pues ni modo, Ludovico. Ya sabe que aquí nadie es indispensable. A excepción mía, claro. Y de ese muchachito que vende jícamas en el estacionamiento... ¿Qué haríamos sin él? Por favor, no me dejes sin trabajo. Está bien, ya sé qué voy a hacer. Voy a darle un trabajo en el que usted maneje su tiempo, no tenga molestos jefes y controle puro documento de máxima importancia. ¿Le interesa? Claro. ¿De qué es? ¿Coordinador? ¿Asesor? ¿Director? ¿Fotocopiador? Es una forma de verlo. Lo que no has visto es que es un trabajo donde manejo mi tiempo, no tengo molestos jefes y controlo puro documento de máxima importancia. ¿De máxima importancia? Aviso. Fiesta en casa de Nicanora de contabilidad. Habrá pambazos. ¿Qué? Para Nicanorita esta fiesta es de máxima importancia. A ver, chavo. ¡Complemento de volada! ¿A quién le dices, chavo? Si quieres copias, sácalas tú, tachuela. ¡Kennedy! Bueno. Sí, perfecto. Claro que sí. Muy bien, voy para allá, jefe. Bueno, sí, al menos hay que reconocer que regresaste más valiente. ¿Por gritarles de chaparro? ¿A poco creíste que le iba a tener miedo? Bueno, pues considerando que es el nuevo jefe de personal, sí, eso pensé. ¿Jefe de personal? Sí. Flavio, ahí te encargo el changarro. Cuídame la clientela. Y nada de aprovecharse para fotocopiarse las nachas, ¿eh? ¿Fotocopiarse qué? A ver, dijo, ¿nada de aprovecharse para fotocopiarse las nachas? ¿O hay que aprovecharse para fotocopiarse las nachas? ¡Licenciado Cortillo! ¡Espere! ¿Qué pasó? ¿Te tardaste mucho? ¿Ya viste qué hora es? 30 centímetros para las 4. ¿Eh? Mejor cuéntame cómo te fue. Mal. Ahora el licenciado Cortillo piensa que soy un degenerado. Nomás porque me cachó mirándolo mientras hacía del baño. ¿Qué? Es típico que uno voltee a verle tantito al de junto. Bueno, así que digas que típico. Bueno, ¿ya se ofreció algo? Pero acá estuvo tranquilo. Solo saqué 10 copias que me pidieron de un reporte y unas de mi trasero.
¿Te fotocopiaste el trasero? Ay, pero solo poquito. Ya ves que no tengo mucho. Pero si te dije que no lo hicieras. ¡Qué abusivo! ¡Qué confianzudo! ¿Qué tamaño usaste? ¿Oficio o carta? Oficio. ¿Oficio?